40. Estos son los mejores goles del 2001. Paisano. De Hurlingham. Para ver a Diego Bustos. El zurdo, el gran rabonero. Mirá lo que va a hacer el rabonero. Atención, para el argentino, la clava, la clava, la clava. ¡Opa! Diego Bustos, qué golazo. Le pusimos un errado hace un ratito nada más, porque fue de derecha. Tipo más zurdo que el Che Guevara. Y le pega por arriba y la baja. ¿Mal? Me lo recuerdo con mucho cariño porque estuvo en el primer sin cassette de la historia. Y Bustos enseñándosela a Rabona, hizo un golazo para Argentinos Juniors. Cabezón de Alessandro. Andrés de Alessandro. Va para adentro. Qué lindo. Qué lindo que le da. Qué golazo este también, cabezón. Qué lindo dibujo con la pierna izquierda. Pereira. Guille Pereira que lo abraza, lo felicita. Pereira. La colgó del ángulo. Contra Independiente, un 5-0 de River contra Independiente. Ariel Rocha, en Avellaneda, Fer. Y en Avellaneda. 5-0 en Avellaneda. Mariano Becerra, su ratito aparecía en el 6-6. Vuelve a aparecer haciendo muy buen gol. Mirá cómo define. ¡De zurda! Y de volea. ¡Qué bien! ¡Qué bien define! Era derecho Mariano Becerra, ¿eh? Laucha. Por si uno no recuerda. ¿Laucha era? ¿Qué tipo? Puede ser, ¿eh? Estamos hablando del 2001. Estamos hablando de un partido frente a Banfield. Con este golazo de Marianito Becerra. ¿Laucha? Y sí, pasaron largo, puede parece. Puede ser, pues digo, porque todavía está atajando el gran Laucha Luchetti. Atención, con este gol, pecho y gol de Gerardo Morales. Caribito Morales, me dice Capocha. ¿Perdón, quién? Caribito Morales, le decían. Caribito. Caribito. ¿Cómo se acuerda, Sebastián? ¿Qué es Caribito? Se acuerda, ahí está con la 20. Mirá el gol que hace. La verdad, no lo recuerdo. Qué golazo, Caribito Morales. Yo no lo recuerdo. Ariel Ortega, River Almagro. ¿Te acordás cómo definió en cancha de River? Contra Almagro. Claro. Mirá, atente con Ortega. ¡Tac! Ya, rechaza mal y Ortega. Le da con tanta sensibilidad. Le da con tanta categoría. Con el borde interno del pie derecho. Que parece hacer fácil lo difícil. Ortega, como siempre, con su clase, con su categoría, haciendo un golazo frente a Almagro. Lo vimos al Laucha Luchetti. Mirá quién te traigo ahora. A ver. Mirá quién va a hacer el gol de Newell's contra San Lorenzo. Leonardo Poncio. Ah, sí, me acuerdo del gol. Pecho y... Esa voz. Esa golazo. Mirá, Leo Poncio, actual jugador de River. Chocho y el Chocho Liop, actual entrenador de Platense. Sí, señor, debutó con el empate en Córdoba. Sí, muy bien. Ahí está, va a bajar la pelota con el pecho. Suelta la pierna derecha, la clava bien lejos. Gran creo que estuvo también en la entrevista planetaria, Leo Elizondo, Poncio. Horacio Elizondo. Qué golazo. Que 5 años después iba a ser el mejor árbitro del Mundial. Señores, ¿se acuerdan del Chicago Racing 4-4 en Vélez que hablamos el otro día? ¿La verdad, Fernando? Sí. Que hablábamos de Serrano, de golazo Serrano. Qué golazo. Te traje golazo Serrano. Atención con el gol de Chicago. Atenti Matadero con este gol de Serrano que lo clava en el ángulo. Qué bomba. Qué golazo que hace el bueno de Julio Serrano para Chicago frente al Racing de Merlo. Qué gran gol. 2001. Repasamos lo mejor son los goles. Y este Julio Serrano haciendo un golazo inolvidable seguramente para él. Claro. Porque, por ejemplo, en esa misma cancha, Chicago le ganó una vez 5-0 a Boca. No, aparte del partido, 4-4. Con 3 goles de Termín, si mal no recuerdo. Un Racing que iba a ser campeón. Pipi Romagnoli va a llegar, amaga, queda desacomodado y le pega de derecha y la pone en el segundo palo. De Burela. Burela, arquero. Que vuela y queda muy lejos de la pelota. Después de ese tiro bombeado de Romagnoli. Tengo un amigo, Cacho de Lanús, que bancaba mucho a Burela. Cacho de Lanús, que me dice que bancaba mucho a Burela, arquero que tiene aquí en el momento el equipo granate. Ariel Ortega, otra vez. Atención con lo que hace. Miren lo que hace. Miren. Ahora, ¿qué para, quiso para, hacer? Para. No, ¿qué quiso hacer? Tiro centro, ¿eh? No me echa mucho. ¿Él no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, ahí tiro centro, burro. La caja del burro. Se pegó el arco. Ariel, dale, si estás viendo con este gol, decime qué hiciste, por favor. Escribinos. Lanús Racing. Ahí, y ahí va. ¿Quién va? ¿Sabés quién es? Capesa Ría. ¡Oh! ¡Qué golazo! Mirá, el arquero que creo que era Nacho González. Pero buscar, qué golazo. No sé. Fue a buscar la pelota pensando que no había entrado porque pegó en el travesaño y en el palo, ¿no? No se equivocó, Fernando. No es café, es Capesa Ría, ¿eh? Capesa Ría, el ex instituto pega. Travesaño, palo y... A ver. Y... ¡Tricó! Adentro. ¿Sabes qué? ¿Era Gastón Pesutti? Ay, bueno. A ver. Ay, era Gastón. No sé. Pero pega travesaño, palo y otro palo y adentro. Y ¡pau!